Vamos a comenzar con la presentación de las orquestas y posteriormente se integrarán los coros también. Bueno, agradecer mucho a ustedes que apoyan a sus hijos, que los traen y que forman un gran equipo junto con ellos. Y bueno, esto es el trabajo final que hicimos después de nuestra presentación de marzo, si no mal recuerdo, es el trabajo que hicimos en dos meses, tres meses, muy accidentados con mayo, que hay muchos días festivos, mucha suspensión de clases, y bueno, en fin, pero gracias al trabajo de todos los maestros que colaboran en la escuela y de todos sus hijos e hijas que ponen un gran empeño y dedicación. Y bueno, vamos a continuar con las orquestas y comenzamos.
bueno, vamos a continuar. Ahora sí, otro fuerte aplauso para el coro. Y vamos con esta canción que se llama Flor de Río. Continuar el programa con un homenaje a Lola Beltrán, destacada cantante sinaloense, rosarense. Y bueno, este homenaje a Lola Beltrán consta de 4 piezas que todos van a reconocer muy fácilmente.
Bueno, nos vamos a despedir. Nada más rápidamente quiero agradecer a todo el equipo técnico de aquí del Teatro Pablo de Villavicencio. No voy a mencionar sus nombres, pero ya todos son los que están en cabina, los que están atrás. Tuvo concierto de La Onda, acabando el concierto de La Onda tuvimos que reacomodar todo esto y todo así a marchas forzadas, pero son un gran equipo y gracias a ellos pues todo estuvo a tiempo. Un aplauso para ellos, por favor. También quiero agradecer y bueno, mencionar todo, obviamente esto se debe a una política cultural del Estado, del gobierno de Sinaloa, un compromiso de nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, el fomento a la formación musical, y pues bueno, aquí están sus hijos. Igual agradecer también y mencionar que pues, como dicen, es la tarea, pero a veces uno hace la tarea, pero tenemos un director general y una directora de formación y capacitación, el doctor Juan Avilés Ochoa y la maestra Claudia Podaca, que sí hacen la tarea y apoyan con toda su decisión y sus posibilidades para que todo esto suceda en el Instituto Sinaloense de Cultura y en la Escuela Superior de Música del ISIC, y también pues a ellos agradecerles y un aplauso. Bueno, a todos los maestros de la materia teórica de instrumento, a los maestros del coro, al maestro Mario, al maestro Marco, Alfredo Chacón, el pianista, a la maestra Claudia Ruiz de movimiento, al maestro Eric, que también colabora aquí con las orquestas, y a todos ustedes y a sus hijos que hacen posible esto. Tenemos un proyecto que nos salió extemporáneo para el 25 de agosto. Mañana les voy a mandar un mensajito para que estén informados. Es un evento de la Secretaría de Cultura Federal. Y bueno, agradecerles. Nos vamos a despedir con esta pieza sinaloense. Que tengan felices vacaciones. Gracias. Buenas tardes. Thank you.
Bueno, gracias. Un aplauso a todos los chicos. A todos los chicos.